Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y esta vez para hablar de algo bastante polémico. Cerro Porteño de Paraguay y San Lorenzo de Almagro. ¿Quién es el verdadero y auténtico ciclón? ¿Por qué sus escudos son tan parecidos? ¿Por qué usan los mismos colores? ¿Por qué tienen el mismo apodo? En este video trataremos de aclarar todas esas dudas. Club Cerro Porteño de Paraguay. Fundado el 1 de octubre de 1912. Club paraguayo que tiene sede en el barrio obrero de Asunción. Su estadio es el General Pablo Rojas, mejor conocido como la Olla Azulgrana, que tiene capacidad para 45.000 personas. Es el segundo club más laureado del balompié guaraní con 34 títulos de liga. Disputa uno de los clásicos más populares del mundo junto al Club Olimpia. Posee hasta el momento 44 participaciones en la Copa Libertadores de América. Siendo sus mejores actuaciones, 6 semifinales en los años 1973, 1978, 1993, 1998, 1999 y 2011. Nunca pudo salir campeón y nunca pudo llegar a una final internacional. A pesar de no haber levantado nunca la copa más importante del continente, es un club clásico que aparece en el puesto 6, de los equipos con más puntos obtenidos en la historia de la competición. Con 325 partidos jugados, 118 victorias, 92 empates y 113 partidos perdidos, suma un total de 398 puntos. Algunos de sus apodos más conocidos son los de el Ciclón de Barrio Obrero, el más popular, el Club del Pueblo y el Azulgrana. Pero vamos a centrarnos en el apodo más famoso, el Ciclón. En el año 1918, al finalizar el torneo, se registró igualdad de puntaje entre Cerro Porteño y Nacional, por lo que se tuvo que disputar una finalísima. El primer partido terminó empatado 2-2. El segundo encuentro volvió a terminar empatado, pero esta vez 1-1. Y el tercero y definitivo, Cerro Porteño perdía por 2-0 a falta de 7 minutos para culminar el cotejo. A los 40 minutos descontó para luego marcar 3 goles seguidos y triunfar por 4-2. Desde ese momento nació el mote de Ciclón. Luego la fama del equipo de volcar resultados adversos en grandes victorias, los hizo merecedor del apodo, el Ciclón de Barrio Obrero. Sus colores vienen de unir a los dos partidos políticos más importantes del país, el Partido Colorado y el Partido Liberal, que se identifica con el color azul. Finalmente utilizaría los pantaloncitos blancos para poder estampar en su uniforme todos los colores de la bandera del Paraguay. Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Fundado el 1 de abril de 1908 en Buenos Aires. Considerado como uno de los 5 grandes del fútbol argentino. Posee 22 títulos oficiales, el cuarto equipo más ganador de la historia del profesionalismo, y el quinto si contamos los torneos amateur. Su estadio es el Pedro Videgain, mejor conocido como el nuevo gasómetro, que tiene capacidad para 47.964 espectadores. Posee 17 participaciones en Copa Libertadores, siendo su mejor logro el título en el año 2014, ganando su primer y único título. También posee 4 semifinales en los años 1960, 1973, 1988 y la del 2014. También posee una Copa Sudamericana ganada en el 2002, y una Copa Mercosur ganada en el 2001. Algunos de sus apodos más conocidos son el Ciclón, Cuervo, Santos, Azulgrana, Matadores. Pero vamos a centrarnos también en el apodo de Ciclón. Fue utilizado por el periodista Hugo Marini para referirse a la contundencia con la que el equipo atacaba y ganaba por los años 30. Las goleadas que conseguía hicieron que se lo bautizara como el Ciclón de Boedo, apodo que copiaron rápidamente muchos otros periodistas. Otro motivo para su inmediata difusión y aceptación fue que con él se oponía a su clásico y eterno rival, el Club Atlético Huracán. El primer color elegido para su camiseta fue el borrabino con puños y cuellos blancos. Finalmente fueron reemplazados por el rojo y el azul, que fueron inspirados del manto de la Virgen María Auxiliadora. Estos dos equipos se enfrentaron 6 veces por torneos internacionales. El primer partido se dio por la Copa Libertadores del año 2000, que terminó empatado 2-2, la revancha la ganó Cerro Porteño por 3-1. El tercer partido se dio por la Copa Mercosur 2001, en donde San Lorenzo ganó los dos partidos, 4-2 y 2-1 respectivamente. Los últimos dos partidos se dieron en la Copa Libertadores del 2019, en donde el primer partido terminó 0-0, y la revancha la ganó Cerro por 2-1.
Así tenemos dos victorias, dos derrotas y dos empates para cada uno. Todo igualado. ¿Y ustedes de qué equipo son? ¿Del ciclón de Barrio Obrero o del ciclón de Boedo? Y hasta acá el vídeo, amigos. Si les gustó el informe, denle like y suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para estar atento a otros informes o vídeos random del canal. Un abrazo, muchas gracias por todo, chao.